Muy buenos días a todos los hermanos y amigos de Cuba y de aquí. De nuevo aquí en la capital. Vamos a esperar que entre un poco de gente, personas. Vamos a invitar aquí un poco de... Ahí invito un poco personal. Es temprano, son como las 10 y pico de la mañana. Ayer tuve la oportunidad de hacer una directica ahí en referencia a lo que está pasando en las redes y eso. Y en vez en cuando hay que hacer estas directas para dichavarlo a estos personajes. Tú sabes. Digo personajes porque son unas ciberclarias, una guerrilla cibernética, lo que hay en las redes, ¿me entiendes? Y tenemos que, tú sabes, estar atento a eso. Voy a mostrar un poco aquí, a terminando aquí. Ahora seguimos hablando. Exacto. Eso. Esto es que te bajas el tren, son, ¿sabes? Historia. Bien. Saludos, hermano Aldo Rosado. Para mí es un privilegio que esté de aquí, amigo mío, tú sabes. Llevo 30 años en este país. Viví en Miami como 9 años. Y yo vengo oyendo de usted de hace años. El exilio histórico de Miami. Mi respeto para Aldo Tuero, para usted, señor, y para usted, hermano, mi respeto y todo mi cariño y gratitud para usted, porque usted es de las personas, tú sabes, honorables que tiene el exilio cubano. Honorable. Y donde quiera que me encuentre, yo alzaré la voz por el exilio cubano. ¿Entiendes? Ese exilio vigilante, un exilio de verdad, ese es el exilio mío. Es el exilio de usted, es el exilio mío. ¿Entiendes? Saludos, Luis Alfredo. El exilio de usted es mi exilio, ese es mi exilio. No los picapiedras estos que andan por ahí en las redes desvirtuando a las personas. Que por cierto, la mayoría de ellos han sido militantes comunistas, ¿sabes? Gente del Partido Comunista, ¿sabes? La mayoría de ellos. Algunos activos, otros no lo son, pero la mayoría de estos picapiedras han sido de la juventud y del Partido Comunista. Así como lo digo. Saludos, hermano Labrador. A mí no me engañan. A mí no me engañan. ¿No vieron a él la directa que yo hice con el Espidio? Que por cierto... lo pasé por el hermano Labrador, que es un hermano muy, tú sabes, tiene todo mi respeto. Por eso lo pasé. Pero yo no acostumbro, ¿cómo se llama esto? A pasar perfiles falsos ni nada de eso. ¿Me entiendes? Como él, cuando le toqué el tema del régimen, no, él dice, no, el gobierno. El gobierno. Todo es el gobierno. Ellos,
no son capaces, óigame esto, no son capaces de llamar las cosas por su nombre. ¿Usted sabe por qué? Porque no quieren señalarse con el régimen. No quieren señalarse con el régimen. Ellos reciben prebendas de ese régimen. Todos los espíritus de eso, todos los picapiedras esto de somos más, de ¿cómo se llama esto? De rebelión. No la mayoría de rebelión, porque hay mucha gente valiente en rebelión. Pero te quiero decir que la mayoría de ellos tienen una agenda. Salud, hermano. La agenda de ellos es una agenda de régimen, de virtual, desunir. ¿Me entiendes? Ninguno de ellos ha sido opositor en Cuba, ni en la cárcel en Guaná. Ni han estado preso en Cuba, ni nada. ¿Me entiendes? Vamos a mostrar un poco aquí. Exacto, mi hermano Labrador. La señora, la garza esta, ¿cómo se llama esta? La Luz Santa Esteban. Igual. Son personas que nunca en Cuba hicieron nada por aunque sea gritarlo, decir Cuba libre, ¿sabes? Ellos no han hecho nada en Cuba. Esta señora, la Luz Santa Esteban, es una. Se ve que es una gentona. Es una gentona. Ahí se vio bien claro en el programa de Alejo Taola. Cómo ella desvirtúa el tema, claro, eso preparaba con este Alejo Taola, cómo ella desvirtúa la conversación, las desvirtúa, no, es decir que esa la entrevista ya estaba programada. ¿Para qué? Para denigrar a Rodiles. Esa es la agenda de ella y la agenda de este tipo, del Alejo Taola, denigrar a Antonio Rodiles. Exactamente. Estamos rodeados y no de agua. ¿Me entiendes? Por eso yo trato de darle su derecho a todos estos hermanos que han sido presos políticos, que han formado parte de ese exilio. Tú sabes, ese exilio de Posada Carriles. Ese es mi exilio. Ese es mi exilio. No los picapiedras esto. Pues a mí que me diga que Wilfredo Viera o el Eduardo Arias, que eso es un patriota, que es un opositor, como dice el hermano Carlos Ávila. Mira, leña. Dale, seguimos. Hace un día bellísimo aquí, mañana. Voy a denunciar al régimen de Cuba cada vez que haga directa. Y a denunciar también estos supositorios de régimen. Los voy a denunciar. No me interesa. Y el que me haga una amenaza, el que me haga una amenaza como la hizo Wilfredo Viera, lo voy a tirar para las autoridades pertinentes. ¿Me entiendes? Esto es América. Aquí tú no puedes amenazar a nadie, ni puedes, tú sabes, difamar de nadie ni nada de eso. Lee contigo. Mira qué belleza de. Esto es América, esto no es Cuba, no es comunismo. Sí, exacto, hermano, ahí se rebuscaron todo. Saludos, hermano Aristide, saludito. Están invitados. Saludito, hermano. Vine un poco ahí al rato aquí en la capital. Yo siempre vengo toda la semana casi a hacer mi tour y a hacer mi directa. Ayer precisamente puse, oye cómo empezó la cosa, puse un cartel, oye cómo empieza todo, un cartel diciendo que el que me ponga un perfil con una bandera del 26 de julio y en el medio me ponga un sí o no, va bajando conmigo, ¿me entiendes?
Cuando yo puse ese cartel, lo que me cayó arriba fue un enjambre. Un enjambre de supositorios, de régimen. Oye, ¿por qué tú vas a decir eso? ¿Cómo tú vas a decir esto? ¿Qué? Óyame, hay que ser bastante estúpido para tragarme la guayaba esa de chucho de chucho. De poner una... Si tú lo que estás haciendo es promoviendo el día del 26 de julio. Eso es lo que están haciendo ellos. ¿Me entiendes? Y ellos se piensan que la gente es estúpida, que este país, que aquí en la red no hay inteligencia. ¿Me entiendes? Eso lo saben ellos. ¿Me entiendes? Eso lo saben ellos, hermano. Saludos, Narciso, brother. Manito, saludos. ¿Me entiendes? Enseguida que puse el cartel, lo que me cayó de arriba, y principalmente en el foro este de La Sombra, que creo que es Arturo Hernández o algo eso, de La Sombra y La Espina, lo que me cayó de arriba fue candela. Un enjambre de supositorio a criticarme lo que yo puse. Lo que yo puse. ¿Me entiendes? Y esto a mí me lleva a la conclusión de que lo que hay detrás de todo esto es una ciberguerrilla. Uno sigue al otro y todos los demás lo siguen ahí, desvirtuando. Mira la directa del hermano labrador con el chucho ese. Enseguida que el hermano labrador le va a dar una respuesta convincente de que el Excel Ávila posiblemente trabaja para el régimen, se le empieza a frisar la directa a labrador. No al chucho, a labrador. ¿Me entiendes? Manipulando la directa a su conveniencia. No, todos los días lo voy a anunciar, todos los días. A mí no me interesa. Todos los días. Así que... Que a mí me encanta. Todos los días voy a anunciar a estos supositorios. Lleva carta. ¿Y España? Oye, hermano. Entonces... Digo, vivo España porque yo también soy parte de esos, ¿cómo se llama esto? De los ancestros míos que son españoles, italianos y por ahí para allá. Entonces, como iba diciendo, ellos están ahí desvirtuando la directa, manipulando la directa. Ellos se creen que están manipulando la directa. Pero lo que ellos no saben es que detrás de todo eso están los cerebros. ¿Entiendes? Sí, hermano, el labrador, me imagino. Porque tú fuiste una espina para ellos, para esa directa, para esa espina, para esa directa de chucho. Tú fuiste una espina para ellos. ¿Me entiendes? Por eso es que ellos te bloquean, te frisan la directa. ¿Me entiendes? Pero nosotros debemos aprender de esa estrategia, de estos supositorios. Debemos de aprender, combatirlo, hacer un frente unidos contra estos supositorios de régimen. Si ellos fueran tan cubanos como dicen ellos, ¿por qué no hablan de los presos políticos? ¿Por qué no hablan de la Constitución del 40? No, fíjense cómo entra el espíritu. No, a ver, dime, ¿quién era el apóstol? ¿Quién era José Martí? ¿Tú no has leído José Martí? Es el dedo y el dedo atacando y atacando. No, si tú entras a mi directa y tú eres un profeta o eres un sabelo todo, usted entre y no señale con el dedo y intruya al pueblo, intruya a mí, pero no me señales con el dedo. No me trates de encasillar, porque yo soy más vivo que tú. ¿Me entiendes? Yo soy más vivo que tú. Si tú eres, ¿verdad?, un caballo a ti, la verdad, tú no llamas al régimen de Cuba el gobierno.
¿Me entiendes? A la vez que tú lo llames gobierno, ya tú perdiste conmigo, ya. Ya perdiste conmigo. Ya te identificaste como un agentón de régimen. ¿Me entiendes? Porque es imposible que un cubano que haya nacido en Cuba, se haya criado en Cuba, a estas alturas, no entienda lo que es un régimen de Cuba. No entienda una dictadura. Que nosotros vivimos bajo una dictadura por 60 años. Por 60 años. ¿Cómo tú la vas a llamar al gobierno? Ah, no, porque no quieres meterte en candela con el régimen. Porque vas a Cuba de visita, tienes prebenda, tal vez no pagas pasaporte, no pagas pasaje. ¿Me entiendes? No comas mierda, brother. No comas mierda. Llevo 30 años en este país. Estuve preso en Cuba cuando era chamaco. ¿Me entiendes? No me la sé toda, pero me los vuelo a 90 millas. A 90 millas me los vuelo. ¿Entiendes? Dale, hermano. ¿Qué cuento es ese? Vamos a leer un poco aquí, porque no puedo ver aquí en solo aquí. ¿Qué cuento es ese? Dice aquí el señor Yaciel, o tal vez como lo mismo. Usted es necio. Fíjate el saludo que da el señor Yaciel. Usted es necio. Es atacando y atacando, tratando de desvirtuar la directa. Deja ayer está en eso. No, señor. El que vive con miedo es usted. Y se lo demostré. Señor Yaciel, el que vive con miedo es usted. Que tiene miedo de decir su nombre, tiene miedo de decir del lugar donde usted nació, del barrio que usted nació. Usted es el que tiene miedo, ¿me entiende? No yo. ¿Me comprende? No yo, yo doy mi cara, mi nombre, ¿me entiende? Mi calle, el barrio donde nací yo, ¿me entiende? El que tiene miedo es usted. Usted es una rana de pozo, como le pido, como dice el hermano Carlos Ávila. Usted es una rana de pozo, porque no conoce los océanos de Cuba. No los conoce. Usted es una rana de pozo, como está el Elpidio. ¿Cómo es posible que me diga a mí, a 60 años de dictadura, que el régimen de Cuba es un gobierno? Te estás poniendo como una rana de pozo, hermano. Te estás poniendo como una rana de pozo, como dice el hermano Carlos Ávila. Eres una rana de pozo. Porque tú puedes haber nacido en Cuba. Tú puedes haber crecido en Cuba. Pero si no ves la verdad delante de ti, de tus ojos, no estás viendo nada. O no la quieres ver. O no te conviene verla. Mejor dicho, no te conviene ver la verdad. Porque no conviene señalarte. No conviene señalarte. Porque ustedes son una ciberguerrilla del régimen. Asalariados del régimen es lo que son ustedes. Asalariados de régimen es lo que son ustedes. Saludos, Marita Dania. Exactamente. Libérese, señor. Libérese. Hágase un hombre libre. Y predique con la verdad. Y con el ejemplo. ¿Entiendes? Pero no me venga a hacer aquí el cuento de la buena pipa. Que si el pueblo es la dictadura. Que el pueblo es una dictadura. Que el pueblo es el régimen. Oye, deja esa muela a jorobar, que esa muela aquí no funciona, bro. Esa muela aquí no funciona, ¿me entiendes? Aquí hay un exilio que está compuesto por balseros, presos políticos, balseros, exiliados, desterrados. Hay de todo en este exilio. No venga con ese cuento. Es por gusto. Es por gusto. Voy a mostrar un poco aquí. Mira qué edificio más interesante esto. Qué cultura más. Llevamos a esta ciudad.
clase de fitting. ¿Qué clase de construcción es esta, bro? De primera espada, de primera espada. Si usted entra una directa conmigo, trate de ser sincero, de ser honesto conmigo. ¿Me entiende? Pero no me diga en mi propia cara que el pueblo de Cuba, que el pueblo de Cuba es una dictadura. Como diciendo, todos los cubanos son unos degenerados. Todos los cubanos son una dictadura. No, señor. No, señor. Esa filosofía de picapiedra. Esa filosofía de picapiedra. Te la metes tú. Y el Elpidio. ¿Entiendes? Esa filosofía que hay en la red no trabaja. Porque los cubanos verdad sabemos que lo que hay en Cuba es una dictadura. ¿Me entiendes? Es una dictadura. Que el pueblo no tiene nada que ver con esa dictadura. El pueblo tiene miedo. Pero un día se va a acabar ese miedo. Y ya se está acabando el miedo ya. Saludos, Andrés Paredes. Ya ese miedo se está acabando. Pero los 11 millones de cubanos que hay en Cuba, no todos somos policías. No todos somos de G2, de seguridad del Estado. No, no, señor. El pueblo de Cuba es un pueblo humilde. Humilde, aprenda. Es un pueblo humilde. Que lo único que necesita es una educación cívica, una educación sobre la Constitución de 1940. Por eso yo admiro a esos cubanos. A Mondejar, a Wilmer, al señor Eduardo. Yo los admiro y los respeto. Porque merecen todo mi respeto. Porque ellos están enseñando, de alguna u otra forma, enseñándole al pueblo cubano, que es una educación cívica, que es una constitución de 1940. Y eso se mete en memoria y se ve a Cuba. Y la gente, aunque en Cuba no se vea la directa, la gente en Cuba lo puede ver en memoria. Porque estoy seguro que esos cubanos, esas directas que hacen ellos, la meten en memoria y la mandan para Cuba. Y al cubano se le abren los ojos y los oídos. Y el cerebro, las entenderas, ¿me entiendes? Y no atupirlo como ustedes están haciendo, hermano. Eso es una falta de respeto, decir que el pueblo cubano es una. El pueblo cubano es una dictadura. Eso es una falta de respeto tuya. Dale, brother. Saludos, Mosqueda. Saludos, hermanito. Vete a tupir. Acá hace el carajo. ¿Entiendes? Hermano Labrador, si quieres entrar, aquí tienes las puertas abiertas. Buenos días, hermano. Aquí, de nuevo, en la batalla. Oye, y sigue el muchachón ese, a ver cómo se llama, Jaciel Montiel. Estoy seguro que ese no es el nombre de él. Ese es un represor que te tienen designado para ti. Mira, como en la misma Cuba le designan un represor a todos los opositores, o no a todos, a una gran cantidad de opositores le designan un represor. Y entonces, como por la red también se lleva a cabo la lucha contra la dictadura esa, este es el represor que te designaron a ti, bro. Hoy, nada más que te conecta, él está ahí. Sí, está ahí. Y ahorita entra, hablando bobería y hablando sandeces. Bueno, hermano, me gustaría decirte de que hace aproximadamente media hora estuve conversando con el hermano José Díaz Silva allá en Cuba. Él es un gran líder, opositor, presidente del Movimiento por una Nueva República. Y entonces me estuvo comentando con respecto al asedio que hay en la sede de las Damas de Blanco ahí en el Lauton. Y entonces ellos se reúnen todos los domingos para pedir la libertad de los presos políticos. Pero ya desde el miércoles ya está el operativo armado ahí en la sede de las Damas de Blanco, ahí para no dejar entrar a ningún opositor, hermano. Y también me dice el hermano Simba también de Cuba, de que
que la represión hacia los opositores se ha incrementado mucho más. Me Ellos imagino, están hermano, teniendo me lo imagino. algo, ellos están teniendo algo, ellos tienen algo, ellos temen algo. Ellos están teniendo algo. Ellos temen ¿cómo se llama esto? Un estallido. No, no es una Ya. rebelión, sino un estallido social. Por los apagones, el hambre que están pasando la gente. Todo eso viene en cadena, hermano. Todo eso viene en cadena. Y entonces, tal vez haya un estallido, una rebelión. Entonces salen estos picapiedras aquí. Y Gustavo Exacto. Viera. Y dice, oye, mira, esta es la rebelión que, este es mi pueblo, esta es la rebelión que yo estaba promoviendo. ¿Me entiendes? Se adjudica la rebelión. Porque es para eso, ese es el plan. Ese es el plan de ellos. Sí, ellos están bastante asustaditos ya, porque ya, hermano, mira, mientras más vaya pasando el tiempo, el cubano va abriendo más los ojos y se le va quitando ese temor, ¿entiendes? Que tienen, ese temor que le sembraron, ese temor que le inculcaron, porque eso fue sembrado e inculcado, ese pánico, que si habla te meto preso, si Así dices mismo. te torturo, si haces esto te hago esto, ¿entiendes? Y entonces un pueblo que toda la vida lo que ha estado ahí con coaccionado y amenazado por esa dictadura asquerosa que está ahí en la isla ahí Exacto, hace hermano, 60 años, hermano. hermano. Pero Esa este da es miedo. la dictadura, esa es la dictadura que estos picapiedras no quieren conocer, no quieren reconocer, porque no les Ese conviene. es el Capitolio, Ulises, hermano, ¿eh? Sí, ese es el Capitolio. Qué bien. Sí. Oye, bro. Este es un Capitolio, pero de Cuba es una réplica a este. Oh, ya. Parecido. Son parecidos, ¿sí? Sí, no, este está bien lindo, bien, bien bello, bro. Estaría bueno ahí buscar el día de que se van a reunir todos los congresistas, incluso hasta el presidente ahí, y conformar un expediente bien confeccionado, Exacto. con todas las denuncias de todos los crímenes que han cometido todos los dictadores asesinos, eso, y buscar la forma de hacer llegar esa denuncia y ese clamor del pueblo de Cuba ahí en el Capitolio ese, cuando estén reunidos Hermano, todos los y lo congresistas y estén vamos a reunidos hacer. los mundo. Mira, este hermano, este Julián, ¿te acuerdas que nos habló algo sobre eso? Exacto. Lo vamos a hacer. Sería magnífico eso, conformar un expediente con todos los crímenes que ellos han cometido y todos los asesinatos y todas las arbitrariedades y todo lo que han hecho los asesinos, eso, y conformar un expediente. Y ese expediente presentarlo ahí en el Capitolio, presentarlo en la Casa Blanca y presentárselo al mundo, a las organizaciones fundamentales, para acabar de Hermano, tomar medidas con esos si asesinos. con solo hecho de, por ejemplo, 10 cubanos que nos reunamos aquí en la Casa Blanca, frente a la Casa Blanca, Exacto. y pongamos carteles que la gente vea, que la gente vea lo que realmente pasa en Cuba, eso va a llamar la atención. Sí, ¿Sabes como por qué? Porque aquí exigir. están todos los canales de televisión de los Estados Unidos y del mundo entero. Están aquí. Oh, ya. Sí, sería magnífica la idea esa de conformar ese expediente y presentarlo ahí en la Casa Blanca, en el Capitolio, presentárselo a En todo. las Naciones Unidas, a todo el mundo, para que acaben de tomar medidas con esos asesinos. Porque mira, hay una desvirtuación que siempre ha tenido esa mentalidad que le han hecho a muchas personas en Cuba, de que una intervención en Cuba puede correr peligro a la vida de las personas, y eso es incierto. Hay Bueno, intervenciones que son la sin tiro, hay que intervención, tirar un tiro. sí, la intervención es algo positivo para Cuba. Pero tenemos que vivir la realidad, hermano. Hay una ley, que un tratado que se firmó, que se llama Nikita Khrushchev, que no deja ninguna invasión de aquí de los Estados Unidos. Pero la invasión no tiene que salir de los Estados Unidos, no, y no es invasión. Bueno, ya esos son otros 5 pesos. Claro, no, a ver cómo te explico. Cuando las personas hay veces, no en el caso de usted, mi hermano, yo sé que usted es una persona que tiene un buen conocimiento en lo que respecta a la lucha, pero hay muchas personas que se confunden en lo que respecta a la intervención, no invasión, intervención. ¿Qué sucede? Hay organizaciones gubernamentales que están facultados para ir y meter preso a esos dictadores ahí. Sí, Organizaciones sí, gubernamentales que existen, que tienen ese poder de ir y meter preso a esa gente ahí. Y si no se dejan meter preso y se hacen los comicones, ellos saben cómo proceder con ellos. Invasión ya es ir, ya no sé, un poco de personas que organizan un ejército, no sé, en Estados Unidos, en otro gobierno, sí, y invadan Cuba. No, no, no. sí Se lo está hay. hablando de intervención, de que organizaciones fundamentales que existen,
con las pruebas que existen también de que ellos son unos asesinos, intervengan allí, que metan presos a esos asesinos, porque estas organizaciones fundamentales existen. Lo que tenemos que haber, cubanos, que de verdad que queramos Cuba libre, organizarnos y todos a la vez Hermano, pedirlo y ¿por qué tú crees que exigirlo. Raúl Castro no sale a viajar por afuera? Porque él sabe que tiene una orden de arresto cuando salga de Cuba, porque él es un asesino más que demostrado. Exacto. Él es un asesino demostrado. Y él no sale de ahí por eso. Y si sale, sale a paisitos de esos que son amiguitos de él, a paisitos que no tienen ningún tipo de problema con él, ¿entiendes? Pero él sabe que él es un asesino. Pero bueno, hermano. Dígame, Entonces, dígame, lo hermano, escucho, hermano. como te iba diciendo, hay que echar mucho ojo con esta gente que se están formando de nuevo. Ya fracasó el proyecto de rebelión, ya están en otra Sí, vuelta. ya andan toda la pila de Claria esa y toda la pila de Aura Ah, esa, brutal. buscando, buscando el protagonismo y buscando el liderazgo y buscando la bobería esa, porque finalmente todo el objetivo de eso de ellos es desvirtuar. Desvirtuar, por ejemplo, que las personas tengan un conocimiento de que existen organizaciones fundamentales que sí pueden acabar con esa dictadura en fracciones de segundo. En menos de 24 horas se acaba la dictadura esa. Pero para eso se necesita que muchas personas, muchos cubanos, nos unamos y todos pidamos lo mismo a estas organizaciones fundamentales. Al existir estos chivas en la red, ¿qué hacen, hermano? Desvirtúan a las personas, Devirtúan. desvirtúan la verdad. Es lo que está Exacto. sucediendo. Por eso tú los ves ahí que cometen la pifia, o que cometen la pifia, Claro. y aún siguen porque no tienen cara, porque el trabajo de ellos es ese. Esa es la misión que tienen encomendada por la dictadura, desvirtuar por la red. La dictadura le botea incluso los programas. La dictadura es la que ellos mismos le dan la promoción para estar con toda esa cantidad de personas, de que lo puedan Exactamente. estar subiendo y toda esa bobería. Como Exactamente. Tahola. Y lo comprobé ayer. Exacto. 20 de julio. Como el Chucho saca en su perfil una bandera el 27 de julio. ¿Por qué tú sacas la bandera el 27 de julio? ¿Me entiendes? Aunque sea así o no en el medio, eso no importa. Está sacando la bandera. Exacto. Hacen las Pero, cosas con doble, hacen las cuando. cosas con doble sentido. Exacto, hermano. Doble Ahí. sentido. Con doble sentido. Exacto. Estas son, Ellos estas dicen. son, esta burraca de Chucho y la demás burraca son la gente que la sirve de guerrilla del régimen Ellos para tiran confundir. una de cal, ellos tiran una de cal y una de arena. ¿Para qué? Para confundir, porque se paran una directa. Porque si la dictadura esto, que si la dictadura lo otro, y la dictadura por aquí, la dictadura por allá, y la dictadura por allá, el que no tenga un conocimiento dice, oh, qué clase opositor, está en Oh, sí, contra de es la un dictadura. ¿Por qué opositor. vive aquí abajo la dictadura no es opositor? No se dejen engañar. ¿Cómo? Exactamente. Eso está facilito decirlo. Eso está facilito. No es decir, sino hacer contra la dictadura, es la idea, hacer contra ellos. Y no es lo que Fíjate. hacen ellos, porque Sí, nunca los he fíjate visto haciendo que. oposición. Sí, fíjate que enseguida que yo puse el cartel que no quería ni a ningún perfil con la bandera del 27 de julio. Salieron a comer. Me cayó un enjambre de supositorio arriba, para que lo sepa. Por eso hice la directa que hice. Mano, qué gran falta de decoro, qué gran falta de principio tienen todas esas cantidades chivas que hay ahí en la red, como el Chucho, la Ariu, el otro, La el canuta, el Eliezer, parroquí. la Canuta, porque yo sí no tengo pelo en la lengua ni tengo miedo, ¿viste? Yo estoy aquí en Estados Exacto. Unidos, y camino a todo Estados Unidos. Mañana, aparte, yo sí se lo tengo dicho. Mañana, cuando yo tenga uno parado delante de mí, le voy a dar tremendo perro bofetón en la cara. Y ahí sí que va de verga que me echen la policía, de que me demanden, que me de todo. ¿Por qué? Porque hay muchos muertos que ha traído esta lucha contra el castrismo, hermano. Muchos muertos, muchas personas que hemos sufrido. Y todavía hay muchas madres llorando a sus hijos. Para que hayan toda la pila de guanajo esto y toda la pila de chivatón esto, jugando con esos sentimientos sin importarle nada. Eso es una gran falta de respeto lo que están haciendo ellos, hermano. Exacto, hermano, lo están Eso es haciendo una a la falta de cara. respeto lo que están haciendo ellos a la cara ahí de todo el mundo, hermano. Y todavía los hay por la red, que no son segurosos ni son policías. Lo que están es confundidos. Que tú los ves, que tú le sales al paso a estos chivas y le estás abriendo los ojos a las personas. Incluso te salen hasta atacar. Fíjate si son Así huevones. es, así mismo. Fíjate si son huevones, hermano.
Así mismo, bro. Pero bueno, nosotros que queremos Cuba libre, que somos peleadores de conciencia, somos peleadores con vergüenza, que tenemos firmeza en la lucha por la libertad de Cuba, no podemos parar. Tenemos que seguir acusando a toda esta pila de chiva que hay por la red, porque son los que están trayendo el confusionismo. Pero bueno, hermano, nada. Te voy a dejar ahí para que le dé cámara a otro hermano, a alguien que quiera participar ahí. Sí, no, yo voy a cortar la orilla porque voy a entrar al Capitolio para que tú estés atento. Okay, yo no me voy a salir de la directa, yo voy a hacer dos o tres cosas aquí, pero voy a estar ahí en la directa aquí mirándote ahí, hermano, viéndote ahí o viendo cualquier hermano que quiera exponer su criterio, pero yo voy a estar aquí, hermano. Lo sí, que voy a entrar al Capitolio ahora, voy a firmar un poco. Dale, hermano, dale, que Dios lo bendiga a usted y a todos los hermanos de conciencia que nos puedan estar mirando. El chiva no, el chiva para mí ni el saludo. El chiva para mí ni el saludo. No, esa gente está para afuera. Ni el saludo. No, ay, que no, sí. Ahí como el espidio ese empezó a decir que el gobierno, que yo meto con el gobierno. No, hermano, acuérdate que yo te dije, darle cámara, ¿por qué? Porque hay muchos de estos chivas que están ingreídos, que se creen que las palabras de ellos le pueden causar a uno. No sé, un temor, o que van a desprestigiar a uno con su palabrería filosófica extraña esa, ¿no? Todo lo contrario, yo te doy la cámara. Y cuando te pongas así a estar mismo hablando basura, ¡pau! Te la quito y ya. Pero sí te doy la cámara porque no tengo miedo a la cara tuya, ni a la boca tuya, ni a lo que tú digas. Así mismo. Y todo el que lo está mirando, lo está mirando de que lo que estás dichabado de chivatón. Le dimos la oportunidad de que hablara, pero salió hablando basura. Pues bueno, vale, nada, hermano, te voy a dejar. Invita a otros hermanos que quiera participar. No, hermano, ya voy a contar ya y eso voy a transmitir adentro y después sigo. Seguimos. Voy a hacer como voy a transmisiones. Yo voy a estar pendiente ahí a cuando empiezas a transmitir adentro ahí para estar en la directa. Oye, le voy a sacar chispa a esos supositorios. Sí, no se le puede sacar el dedo. Hay que estar ahí constantemente arriba de ellos. Mira qué dice aquí este guajiro también ya me tiene a mí un poco molesto. Tu odio te ciega y no te permite cambiar las cosas. ¿De qué habla el guajiro, loco este? ¿De dónde salió el pendejo este? Este está ahora mismo sentado ahí en la oficina de la 21, ahí en Marianao, ahí que lo tienen disparado él. Oye, hermano, eso es un perro sato, no es un perro. Pero mira este guajiro lo que dice, de que si el odio no deja ver, ¿qué odio deja ver? Aquí es lo que se siente es rabia, que es prohibido olvidar, hermano. Tienen que responder, hermano Ulises, por los crímenes que han cometido. Y eso no se va a dejar pasar por alto. Exacto, brother. Lo vamos a seguir denunciando. Duele. Se pone inquieto el super. Le vamos a decirle el super Jaciel, porque ese no es su nombre, ¿no? El super Jaciel. Se pone Jaciel, inquieto él. Tiene nombre de perro. Jaciel. Sí, no, este bárbaro, este señor fue el que, este señor no, este loco, porque para mí es un loco, es el que te tienen disparado, mano, está más que demostrado que este es el oficial que te tienen puesto ahí para cada vez que tú te conectes en la red, para cada vez que hago. Es un penco viejo porque no es un hombre libre. Oye, qué monstruo es, fíjate que es hablador de cagas porque habla cosas incoherentes, tal vez yo hablo cosas incoherentes también, no sé si me entiendes, sí, pero bueno. Todos lo hacemos, pero bueno, le está pasado incoherencia. Sí, le está pasado incoherencia porque está hablando basura, que si el odio no deja ver. ¿De qué tú hablas, bro? Ahí está más que demostrado que está defendiendo la dictadura esa. ¿Cómo tú no vas a sentir el odio? ¿Cómo tú no vas a sentir el odio por asesinos? Si son asesinos, ¿qué tú vas a sentir por ellos? Amor, cariño y respeto. Por el que sentir el odio, asco. Sí, vivo. Oye, dale, hermanito. Pues bueno, dale, hermano, no te robo más tiempo. Cuando estés ahí. Dale, brother.